Hay que agarrar maletas y viajar al descenso. Bueno, todavía las posibilidades están de seguir en esta división. No sé si será la semana que viene o cuándo, María, pero necesitan marcar dos goles que para mí es imposible. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. ¡Se viene, le pegó! Buena tajada, sin sobresaltos. Y ahí le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Es así, se tapan los centros. Ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Se les escapa la chimbomba. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Fácil recuperación del balón. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Y acaban de perder la pelota. Ahí está. Ahí tiene un regalito para los defensores. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Vaya manera de regalar la pelota. Han cedido la posesión. Es buena esa pelota. Siempre. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Eso, pelo. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Aplaudan, que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Uy, no, pero era para decir, para vos de los monos. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Es que le pidió trucito por eso, se fue por allá. La primera parte que hemos visto, a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Dejando al margen el resultado. Exacto. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Se queda con la pelota el rival. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Esta es buena, parece buena. Sacamos, no. Uy, eso, hay que salvar eso. Esa pelota iba...